Okay, hello, hello. Hello, good Hello, night. class. Good night to Hello, you. Hi, night. class. Hello. Hi, welcome back. Sure. Hello, it's nice to see you. Vamos a cerrar aquí unas cositas. Just give me one moment. Okay, I'm ready. Hi, class. I already see 13 students. Muy puntuales. Ya estamos 13 en la clase. 13. Vamos a esperar a los demás un minutito más. And let me see. What class is this one? What number? What class is this one? This is class number. Seven. Not really. It's not class 7. ¿Cuántas clases tenemos a la semana? Cuatro. 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 Semana dos, día Seven. jueves. Oh, Class sí, number. cierto. Semana dos, Eight. clase ocho. Exactly. Semana ocho. Number eight. Muy bien, this is class number eight. Estamos a la mitad del curso, exactamente. Ah. Sí, muy rápido, ¿verdad? Nos quedan Sí. dos semanas más. Dos semanas Ok. más. Al finalizar este curso ya podríamos por lo menos leer algunas frases, oraciones. Uy, no me veo. Yes, okay. Basic stuff. Okay, Mi vamos. hijo se me ve. No, I cannot. Uy, ¿por qué? I just listened to your voice. Okay, Bueno, all más right. o menos. 20. Hi, Julissa. Ya Mi hijo estamos no me en. veo. Porque siempre me falla el internet. Entonces, así siento que me cargo un poquito más. Vaya, gracias, Julie, por Voy avisarnos. a asumir y Puede volver a apagar. entrar porque no. No sé por qué no me veo. Sí, no podemos verla, Esme, para nada. Y tengo el Igual, celular con hay algunos que no los veo la todavía. cámara. ¿Is it my internet connection? ¿Y me ¿Or puede ver? is it No. you? Probably right. Ah, ok, ya veo la mayoría. You know, I was having issues before coming to the class. No tenía problemas con mi laptop antes de venir, pero no, creo que hoy sí ya está todo bien. There we go. Do not forget, cameras on. Tenemos que verlos para que quede pues en la clase grabada que ahí estaban ustedes. ¿Quieren ustedes? Julissa, si ya me justificó y el resto. Vamos a esperar sus cámaras encendidas también. Ahí los veo, don't worry. Okay, yesterday we were practicing about a group of questions. Do you remember the questions that we were practicing yesterday? ¿Qué preguntas tuvimos ayer? What's your name? What, mamá? Who's that? Who's Where are you that? from? Where are you Where? from? Y no me veo. What's he like? What's How he are you? like? What What is she do like? you like? What does it like? What is he like? How are you? Okay, excellent. WH question. WH questions. Muy bien, son preguntas que inician con qué, con WH. And Me ven, no veo. no, we cannot. No, Marina, no sé. I don't know what's Pero no going. sé por qué, porque sale la lucita encendida de la Really? cámara. Pero sí se ve todo oscuro. Vamos a ver. Bueno, me voy a unir del teléfono entonces. Okay, please, don't worry. And I was telling you about this question. Esa va a ser el tema de nuestra clase. What is she like? What is he like? Okay. ¿Se acuerdan para qué ocupamos esta? To describe personality or appearance. Appearance, ok. The way that somebody looks. ¿Cómo luce alguien? ¿Cómo es alguien? Eso vamos a aprender ahora, ok. But in this case, this question, it's about appearance.
There we go. So let me show you the topic for today. This is going to be the class, class number 8. And we are going to be talking about adjectives. Adjectives. Antes de iniciar el tema, porque es un tema corto, fácil, creería yo, vamos a completar, I guess it was section number 3. Alguien me preguntaba de la sección 3 ayer. And we didn't have time, but this is what we are going to do right now. Let me see. Su grupo, creo que es este. This is your group. So this is what we're going to do right now. Section number 3, exercise 3.4. De ahí no han preguntado más, creo, de los demás ejercicios. No sé si están concluidos ya, ya terminaron. Pero este sí me interesa. Let me see, quiero ver. Terminados. Tampoco. Where are you? No, we cannot see you. Ni del teléfono, ni de aquí me puedo ver. So probably it's the internet connection. Pero está bien si no me funciona. No, that's all right. Va a quedar acá en la grabación justificado que algo pasa, ¿ok? No worry. Whenever we are making questions or whenever we are giving an answer to a question, we really need to know about this. ¿Por qué estoy dando esta respuesta? ¿De dónde sale esta respuesta? Ok, sí es cierto que ya respondieron mucho este ejercicio, pero es necesario pues explicarlo de esta manera. In this case, as you may see, we have a conversation. Ok, es un diálogo, una conversation. And it is between A and B. Siempre o muchas veces, most of the time, la pregunta me va a dar una clave o me va a dar una idea de qué va a ser mi respuesta. ¿Por qué? Porque tiene relación la pregunta con la respuesta o lo opuesto. La respuesta me da una idea, me indica qué puede ser mi pregunta. Right, in this case, this is a conversation. And as you may see, we have this one, the beginning of the conversation. Hiroshi, are you en Maiko? From Japan. Y miren, Hiroshi y Maiko, ¿qué responden ellos? Yes. We are. Ok. Y acuérdense de la forma correcta del verbo to be. En este caso, miren, acá me da o me indica. ¿Cuál puede ser la forma correcta? I cannot say yes we is, yes we am. I need to say yes we are. Sí, somos de Japón. Sigue la conversación. Otra pregunta de letter A. Oh, you from Tokyo? Are you from Tokyo? Y si se fijan, necesita ir en mayúscula, porque después de un signo de interrogación, ponemos where you from, right? In this case, are you from Tokyo? No podría ser M. O no podemos poner is, no. Tiene que ver el sujeto con el verbo. Se llama subject and verb agreement. Tiene que estar de acuerdo el sujeto con el verbo. En este caso, la conjugación correcta del verb to be. Hay tres formas del verb to be. In this case, we are going to use are. Letter B, are you from Tokyo? ¿Qué responden ellos? No. No, we're not. ¿Y si se fijan? ¿Cómo sé que es singular o plural? Porque al inicio de mi conversación son dos personas que están respondiendo. Luego les preguntan a ellos mismos, are you from Tokyo? No solo les preguntan a uno, sino a dos personas. Y acá nos dice plural, ¿ok? Ambos responden. So, in this case, no. No. We are not. O podrían usar la forma corta. But in this case, I am going to use this one. Vamos a ver cuál me acepta. Complete or short form. Siguen ellos respondiendo. Miren. They are not from Tokyo. No son de Tokio. ¿De dónde son entonces? From Kyoto. ¿Y qué dice acá? ¿Será que uno va a responder o ambos responden?
Ambos. It says plural. So one more time, they are going to answer. We are from Kyoto. Acá me daban, miren, la indicación que ambos responden, no solo una persona. No podemos decir, I am from Kyoto. We are. Yes, yes. We are. And that is conversation number one. Conversation number two. We already have A and B. Creo que solo está A and B. Sí, solo dos personas en la conversación. But in this case, Laura from the US. Laura from the US. Y miren la respuesta que me da. She's from the UK. ¿Será que le están preguntando a Laura o están preguntando sobre Laura? Están preguntando sobre Laura. In this case, ella es de del Reino Unido. Ah, no está diciendo I am from the UK. Eso entonces me indica que preguntan sobre ella. The correct form of the verb to be is. Acuérdense, para he, she, and it, we are going to use is. Is Laura from the US? Yes or no? No. No. We can say no, she's not. She's from the UK. Okay, ahí como... creo que no lo agarra, teacher. Okay, es the que... short form. Así de pronto. She's ay, from the UK. Que tuvieron problemas con eso y lo agarraba de forma contactada. Okay, probably, right. Quizás porque acá también, miren, también está usando la forma corta. No, she's not. She's from the UK. In this case, tell. En la computadora está una opción que es tilde y la otra opción que es el apóstrofe que está debajo del signo de interrogación. Cuando les dé ese problema, pueden hacer esto. You can easily come and copy. Y luego we can paste. Ok. Si no les acepta, acá solo cambio la minúscula. And that's it. Easy. Ok, she's not from the UK. Entonces vuelven a preguntar sobre ella. ¿Será que de London? Is she from London? Is, because the correct form of the verb to be is. Is she from London? Now we have an affirmative statement. Yes, she is. But her parents are from Italy. Miren, se cambia. Ya no están hablando de Laura. Cambiaron y están hablando de quién ahora. Sus parientes. Exactly. In this case, what is the meaning of parents? Do you know? ¿Qué es parents in English? Sus padres. Mom padres. Plus dad equals to parents. Mm-hmm. Papás. Okay. Mom plus dad. Eso es parents. Parientes sería esto, mira. Esto es parientes. Puede ser el tío, la tía, los primos. They are my relatives. Son mis parientes, son mi familia, right? So parents, mamá y papá juntos. That's it. Como en español, pariente puede ser cualquiera de la familia. Exactly, cualquiera de mi familia. Mis parientes dicen, incluso primos en tercer grado dicen, no, o sea, todos son familia, right? So those hasta are relatives, hasta el vecino incluye, ¿por qué no? Parents, relatives, eso es papá más mamá, parents, pero miren, okay. Habla de sus papás, but her parents are from Italy. Ok, pregunta sobre quién, sobre Laura, not really, ahora cambia y pregunta sobre sus papás. ¿Será una pregunta? ¿Será una afirmación? ¿Una negación? Es una afirmación. No es pregunta, no tengo signo de interrogación acá. So, we are saying that they are not. Ellos no son originarios de ellos. So, in this case, they are not from UK. They are not from UK originally. Por eso ocupamos they are, porque ya está hablando de sus papás. Algunos me ponían acá. She is not. No, en realidad hay que ver de quién habla. Aquí, sí me pregunta sobre ella. Miren, Laura's first
language Italian. ¿Qué forma es Is. la correcta del verbo to be? Are, is, or am. Is. Is. Is Is. Laura's first language Italian? Yes or no? No. No, it's no, it's not. No, it's not. Vaya, miren, está hablando del first language. No puedo poner solo no, it's not, porque me hace falta un sujeto. Entonces la forma completa no, es it is not. Y puede ser así, no, it is not, o puedo usar la short form, no, it's not. No solo es no, it's not, sino me haría falta un sujeto. That's it. Okay. So, in this case, it's not Italian. ¿Cuál es su primer idioma? What is her first language? It's English. Ok, otra vez, no puedo poner solo is English. Necesito sujeto más verbo to be. En este caso, el sujeto it is. It is English. It's English. And that's it. Conversation number three. Let me see. Who is in conversation number three? Tenemos a Selena and Carlos from Mexico. ¿De cuántas personas estamos hablando? Two people. Two. Selena y Carlos. Vamos a ver, ¿le están preguntando a Selena y Carlos o están consultando sobre ellos? Vamos a ver. Están consultando sobre ellos. Es como que le preguntaran a otra persona sobre ellos. Como que una tercera persona le están preguntando si Selena y Carlos son de México. Si están consultando sobre ellos, sería are Selena y Carlos from Mexico. Si estuviésemos preguntándoles a ellos directamente, ya haríamos esto. Are you from Mexico? Ya no usaríamos sus nombres. O podemos incluso decirlo, are you Selena and Carlos from Mexico? Okay. But in this case, we are just going to use this one. Ahora que ya sabemos que están consultando sobre ellos, respondemos sobre ellos, no ellos responden. We. They are not. So, this is the correct they one. Are not. No, yeah. They are not. So, they are not from Mexico. They Where are they from? They are from Brazil. Exactly. They are from Brazil. Okay. So, miren, ya hablaron sobre estas personas. Now, le preguntan a quien está consultando, en este caso a letter B, le preguntan a esta persona, from Brazil too, ¿eres tú? From Brazil? ¿Eres tú de Brasil también? Are you from Brazil too? Ahora esta persona responde. Are you from Brazil too? So I am not. I am from Peru. Le consultan nuevamente a esta persona. So, is your first language Spanish? And he or she is giving a reply. Yes, it is. Okay, veamos si me acepta las formas cortas o completas que he puesto. Let me check right now. Vaya. I'm just still missing one, two. Okay, probemos acá con la short form. Probably it is like this. It's. And in this case. Así me pasaba a mí, no me la aceptaba. Vamos a ver la short form. Let me check right now. Okay, that's it. Vaya, en este caso sí, si no le da la opción completa, pues vámonos a la forma corta, right? Aunque lo más recomendado sería que aceptase, ¿verdad? Short and complete form. But in this case, it's like this. Okay, let me show you, les muestro nuevamente para los que no habían completado, it's like this. Right? Y si se fijan, usamos mucho las yes, no questions. El verbo to be tenemos que manejarlo por eso. Por eso es algo que se ve al inicio. Porque sirve para
cualquier tipo de pregunta, ¿ok? Is and are. Right. Siempre sepan manejar qué sujetos le corresponde al verbo to be. In this case, I am. And then we have you, we, and they. You are. You, we, and they, ¿qué ocupan? You are, we are, they are. Very good. Hay tres personas que ocupan el are. Y de igual manera hay tres personas que ocupan el is. He, she, and it. And that's it. Así deben de memorizarse. He, she, it, is. You, we, and they are. I am. And that's it. Eso les va a ayudar muchísimo. Saber cómo usar el verbo to be. Okay. Questions about this exercise? ¿Preguntas sobre este ejercicio? Any other exercise that you want me to go through? No. If not, let's go and we are going to check the attendance list. And after that, we are going to continue with the class. Let me see. ¿Qué fecha es ahora, chicos? Today is... 10:10. Wow, qué rápido va noviembre. Ya casi vamos a estar en Navidad, chicos. Sí. Imagine. El reto va a ser cantar. Son las. Faltan 5 para las 12 en inglés. Ah, exacto. Ah, sería interesante. Y la teacher no va a hacer cena navideña. Claro, virtual. Ah, le vamos a enviar ahí sus regalos virtuales también y el postre de la cena virtual. ¿Why not? Okay. Vamos a hacer intercambio de regalos. So, you know. ¿Catherine tenía duda? Where is it? Este, teacher, ahí después me explica sobre el 4.11. Perfecto, no hay problema. Ok. Where is it? Ok, chicos, no encuentro su grupo. Aquí estamos. From 9 to 10, grupo de 9 a 10. Blanca Marleni, Bonilla. Blanca Marleni. Present. Ok, Blanca. Elmer O'Kelly. Carrillo. Present, teacher. Ok, O'Kelly. Gabriel José. Present, teacher. Aquí estamos. Ok. Papi. Ok, Gabriel José y Beth Esmeralda. No me mojes. Present. Ok, Beth. Jaime Elías. Presente. Ok, Jaime. Hasta arriba. Janet del Carmen. Present. Ok, Janet. José Adonai. Present. Ok, José. José Dagoberto. Here, present. Ok, Dagoberto. Juan Carlos Maravilla. Present, teacher. Ok, Juan. Juan David Madrid. Present. Okay, Juan. Juan Francisco Guerrero. Present, teacher. Excellent. Yulisa Guadalupe. I'm here, teacher. Okay, Yulisa. Karina Yamilet. Present, teacher. Okay, Karina. Catherine Stephanie. I am present. Okay, Catherine. Kimberly Michelle. Present, teacher. Okay, Kimberly. Crisia Lorena. Presente. Okay, Crisia. Mariela Alejandra. Present, teacher. Okay, Marina Esmeralda. ¿Qué se me hizo? Aquí estoy. Present. Okay, Marlon Josué. Marlon Josué Mendoza. I'm here, I'm here. Ajá, where were you? Marvin Noel. Hey, I'm here. Okay, Marvin Melquisedec Marín. Present, teacher. Okay, Raquel Ibeth. Raquel Ibeth Alvarado.
Okay, aquí está Raquel. Reina Isabel Martínez. Present teacher. Ok, Reina. Reina Isabel Pineda. Present teacher. Ok, Reina. Roberto Antonio. Present teacher. Excelente. Talia Alexandra. Present teacher. Ok. Víctor Alexis. Hi teacher, good night, I'm here. Hi, good night. And Vilma Esperanza. Present teacher. Great job. Tenemos casa llena y completa. Todos presentes este día. Wow. Congratulations. Muy bien, clase. Hoy no faltó absolutamente nadie. You're doing a great job. You know, I'm so happy because of that. Let me show you the class for today. Ah, no. Y vamos a ver un video. Let's go to the platform. We are going to watch a video. And you're going to listen about the topic for today. Adjectives. This is the last topic for section number 3. We go. Okay. Listen, and then we are going to have a short conversation. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, let me go back and let me show you this picture. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. Okay, as you may see, we have a picture right here and we have some people. What's going on? What do you see in this picture? What is happening right now? What is going on? ¿Qué está pasando? What is going on? They are in a party. How do you know that this is a party? How? ¿Por qué creen que es una party? How do you know? Oh, because we have food. Uh-huh. What else? And they have a cake. Hay muchas personas. Where is the cake? Is this a cake? Like for me, I think this is cheese, no. Right? So probably, yeah, oh, but take a look at this clown. How do you say payaso in English? ¿Cómo dicen payaso en inglés? Clown. It's very scary. A mí me da miedo ese payaso, right? Yeah. Clown. This clown, this is scary. Yeah. It's not funny, it's scary. Not funny. It's not funny, right? Yeah, because take a look at this girl. Mira la cara de esta niña. She's serious. ¿Por qué creen que está muy seria, muy callada? Parece hombre. Yeah, right. She looks like a girl, but ya le voy a poner otra versión de esta foto, right? Parece Annabelle. Annabelle, okay. Imagine. So, miren algunos de los comentarios. He's handsome. She's very pretty. Pretty. He's quiet. He's not funny. He's scary. She's serious. Se están describiendo.
Ah, muy bien. She's talkative. He's really tall. Ya vamos a volver a esta imagen. Ya van a ver. Talkative. ¿Qué significa little heavy? Ya vamos a ir aquí. Tranquilos. Okay. Miren, esta es una versión más actualizada, ¿eh? You know? No más payasos por acá. Esta no da miedo. Yeah, right. It's better for me. Oh, sí. So, as you may see, here we have 14 examples of adjectives. ¿Qué es esta lista? ¿Qué son estos? Son adjectives. ¿Para qué me sirven los adjectives, class? Para describir ciertas características de las personas. Muy bien, I really like that definition. To describe people's... ¿Qué describe el adjetivo? Personality. Ok, personality. Only personality. No, apariencia también. Qualities. And appearance and qualities as well. But in this case, we are going to learn about only these two aspects. Adjectives are going to be used in order to describe people's personality and appearance. Si se fijan, tengo 14 ejemplos. Vamos a repasar qué significan cada uno. Letter A. Pretty. 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 In this case, we are using pretty to describe a girl. She is pretty, bonita, handsome. Muy bien. Coach, I have a question. What is it? But I can say he is so gorgeous. Yes, right? Ese es otro adjetivo. He's gorgeous. It's like en las dos personas ya se hace para she o he, gorgeous. So, just for man. No, gorgeous is for men and for girls. Men, women, in this case. When, and okay. Gorgeous. Oh, and okay. We also have this one, good looking. Good looking aplica para ambos. They are good looking. ¿Qué significa good looking? Se ven bien. De buena apariencia. En lugar de decir pretty o handsome, puedo decir she is good looking, he is good looking. Igual, es como un sinónimo para referirse a que luce bien. En español sería agradables al ojo. Ajá, pero de buena apariencia. Buena apariencia, good looking. Right, she is good looking, he is good looking. Okay, pronunciation, good looking. Good looking. Good looking. Great looking. Handsome. 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 Pretty. Pretty. Okay. Talk. 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 Algunos dicen talkative, no, pero talkative, talkative. In this case, letter D. ¿Quién está en la letter D? Look at this woman right here. She is talkative. So, ¿qué sería eso en español? What is this? Hablandina. Le encanta hablar. She really loves to talk. Un buen salvadoreño es bien chachalaca. Talkative. Are you talkative? Yes or no? ¿Cómo son ustedes? Are you talkative? Yes. Muy bien. Friendly. 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 Amigable. Friendly. Amigable. Kind. 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 Nunca digan kind. No sé qué es eso. Kind. 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 Amable. Kind. You are very kind. She is very kind. Yeah, tell me. Significa tipo también. Sí, pero ella no sería un adjetivo, sería un nombre.
Esa es la diferencia. Puede ser la misma palabra en inglés, pero tiene otra función. Right. Kind, amable como adjetivo. Funny. 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 She is funny. He is funny. Puede ser para ambos. Quiet. 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 ¿Qué será quiet? Callado. Exactly. Lo opuesto de talkative sería quiet. No es quieto. No, okay. No es quieto, es callado. She is quiet. He is quiet. No es que sea penoso, es que no, simplemente no habla. Sería lo opuesto de. Who is quiet? This one. Who's quiet in this class? En esta clase, ¿quién sería quiet y quién sería talkative? Una luna. I don't know, right? Yes. Serious. 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 ¿Qué será serious? Serious, black. Serious. Serious. Uh-huh. Serious, like this one. Serious. I don't like to smile. I am serious, right? Eso es serious. Okay. Sería serio. Eso refleja apariencia, right? Shy. Shy. Please see my screen. ¿Ven mi pantalla? No. No, la está cargando. No. Ahí está ya, right now. Okay, shy. Okay. Shy. 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 Penoso, penosa. Todo me da pena. Shy. 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 Short. I am shy. I am shy. The teacher is very shy, you know? The teacher is very shy. What do you think, right? No. No, isn't. Yes, I am. I'm very shy. No me gusta hablar. Short. 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 Look. He is very short. No, it's me. He's very short. He's very short, but this girl right here, she's very tall. 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 Heavy. 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 He is heavy. ¿Será que está describiendo apariencia o personalidad? Appearance or personality. Heavy. Appearance. Exacto. Heavy. Heavy. Because remember, no vamos a decir he's fat. No, sería como muy despectivo. Sí, es cierto que fat, gordo. Redondito. No. Redondito, rellenito. Fat. I am heavy. I am heavy, right? I am, but we can say chubby. Or we can also say, chubby. Hay otras, creo que en la otra imagen decía, no decía fat. A little heavy. A little, little heavy. He's a little heavy. A little heavy. Aquí miren, le están ayudando incluso. He's a little heavy. Un poquito. Un poquito. Un poquito. O gordita. O gordita se puede decir. O gordito. Gordito, gordita. Así sería a little heavy. El chaparro but he's not a little heavy. Yo siento que él es pequeño, no heavy, right? Yeah. He's a little heavy and a little short. No. Yeah. Heavy. ¿Quién es? ¿A quién está describiendo con heavy? I don't know. A la de la papada. Oh yeah. Yeah, she's a little heavy. You're right. She's a little heavy. ¿Sao? Yo pensé que heavy significaba que era pesada con gente. Pesado, o sea, de carácter. Ah, no, en este caso es apariencia. Acá tenemos algunos. Que wait. Vamos a mute un ratito los micrófonos. Just give me one second. No, teacher, yes, just for a moment. Here we have. Hay unas expresiones que nos pueden ayudar para describir a personas. For example, a little. She's a little heavy. Un poquito, un poco. We can also have this one. Really.
He's tall. No, no es alto. He's really tall. Es muy alto. Really. Really tall. Really short. O cualquier otro adjetivo. In this case, look. She's friendly. Ella es amigable. No, she's really friendly. Es muy amigable. Realzamos. O damos realce a la información. Usando really. We can also use a little, or, quiero ver, aquí está otra, very. She's pretty, no, she's not pretty, she's very pretty, okay? So, esos son como palabras que nos sirven para dar realce a la información. In this case, she's funny, no, she's very funny. She's short. No, she is really short. She is very short. Okay? So, class, questions about pronunciation? Questions about this vocabulary? Yeah, I have a question. What is your question? No, don't worry. That's yeah. That's all right. What is the meaning? Think. The last one, letter N? Yeah, yeah, yeah. The last one. Letter N, thing. It's the opposite of heavy. The opposite of heavy. Contrario de heavy, yeah, yes? Okay, thanks. Thing. Let me show you the picture. Letter N. ¿Quién es? Aquí está. She is thing. ¿Cómo para comparar? ¿Ella es delgada? Él no está. Yeah. So what are you going to do right now? Van a ir a los grupos and you are going to make two lists. Miren, dos listas. ¿Qué van con, qué va a contener? La número uno va a ser, van a agrupar los adjetivos que sirven para describir appearance. Y en la otra lista van a agrupar the adjectives that we can use to describe personality. ¿Ok? ¿De cuáles adjetivos? Only, please. Because of time, por el tiempo. Solo estos 14 que tengo acá. Divídanlos en dos grupos, ¿ok? ¿Cuál es su grupo para appearance? And which ones I am going to use to describe personality. Is it clear what we are going to do? Yes. ¿Claro? Yes, it is? Ok. Yes. Yes. So please, yes. Go with your classmates. No olviden decirle, hi classmates, how are you? Tomen ese tiempo cuando están en salas, ¿ok? De intercambiar información. So let me send you this picture y les doy 5 minutes, 5 minutos, luego volvemos, ok, 5 minutes. Ok. 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 Ya les envío WhatsApp. Go, go, go. And please let me know if you're having issues. Si hay problemas para entrar a la sala, just let me know. Okay. I'm still missing Melchizedek, Marvin, Juan Francisco, Esmeralda, and Julissa. Are you having issues? Si no, se pueden quedar acá trabajando, ¿ok? Pueden trabajar aquí con este grupito. Si no pueden ingresar a las salas, you can stay here. Okay, speaking practice. Vamos, trabaja en este grupo. Yvette, Juan Francisco, Karina, Marvin, en Melquisedec. Okay. ¿Sí está claro lo que vamos a hacer, Yvette? Yes.
Sí, teacher. Sí. Vaya, entonces trabajemos aquí entre todos, ¿ok? Here we go. El good looking es guapo. Bien, podría ser. Well looking. Ajá. Pretty, ¿qué pero es pretty? Pretty es como de bonita. Sí, es handsome, es guapo. Ajá, sí. Bueno, entonces vamos a separar las apariencias de la personalidad. Ah, de la personalidad. Ah, bueno. Y eso de ser bonita, ¿es una apariencia o es una personalidad? Ahorita vamos a ver. Es que pretty, quiero ver pretty, pretty. Pretty, es que es bonita. Pretty. Pero para mí, ¿qué es más apariencia que personalidad? Ajá, como de mirarte, va. Ajá. Se ve pretty. Ajá. Ajá. Bueno. Entonces, en ese caso, creo que A, B, C sería apariencia. Ajá. Igual. No, no, B, no, digo yo, porque como handsome, guapo, como... No, porque... Bueno, no sé. Porque si es funny, creo que es como alegre. Allí sí ya es como... I think. What do you think? Sí, es una persona agradable. ¿Mm? Chistosa más que todo. Creo que es personalidad. Sí. Uh-huh. And their age, what do you think? Why is a pretty tipo. Oh. Yo, bueno, yo pienso que sí. Es, bueno, pienso que es personalidad. ¿Y qué significado? Tipo. Yo creo que es como que lo chaparrito, algo así. Ah, sí, creo que sí, era pequeño, creo. ¿Verdad que sí? Sí. Which one? Do you need help? Which one? ¿Cuál letra? F? What letter? Letter F? Let me check. Yes. F. Yes. It says kind, amable, kind. Ah, pues so is that personality or appearance? La personalidad. Of course, it's personality. Personality. Right. Yes. Okay. El siguiente, funny. Funny. Looking. Good looking. Short, pequeño. Short. 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 Okay. Short. Short. Pequeño. Tall. 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 O como es tall o tall. 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 Y heavy. Creepy. Heavy. Mm-hmm. Y teen. Teen. Sí. La personalidad es tal, 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 o sea, no es tal. Tal que es. Okay, let me help you with pronunciation. Talkary. Talk. ¿Cuál es el verbo? Es talk. Talk. Okay. Es como que no lleva la L. Talk. Talkary. Ah, okay. Muy bien, chicos. Talkary. Friendly. Es así. Friendly. Friendly. Friend. Friend. Friendly. 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 Okay. Es como igual okay. Que no lleva la I. Friend. No. Friend. Friendly. Friendly. Yo me acuerdo de la serie Amigos, Friend. Friends, ajá. Oh. Ocupamos mucho ahora. Pet friendly, dicen los lugares. Mm-hmm. Son amigables okay. Con las mascotas. Uh-huh. Pet friendly. Ok. Excelente. Funny.
cute, serious, shy. 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 Hi, Julissa. Hello, hello. Hola, Liz. Julie, ¿estás solita? No. Sí, estoy sola. Ay, ¿por qué no? Sí, no sé si le aparece un botón de pedir ayuda por ahí. Quiero ver. ¿No? Sí, yo porque he estado visitando los demás grupos hasta ahorita que entra Cayo. ¿Por qué estás solita, Julie? Yo esperando que alguien y nada y me puse a estar. Había enviado para acá a Ivette Esmeralda y a Karina, pero creo que se quedaron en la sala principal. Cuando hay problemas de internet se quedan allá. Igual, Julie, cualquier cosa y nadie entra, vámonos a la sala principal. Siempre hay alguien por ahí. Right? Vaya. Okay, in this case, yeah, time is over. Así que volvamos a la sala principal, Julissa. Vaya. ¿Juan? Es todo. ¿Juan? Es todo, te digo. Ah, sí. Solo una la había puesto en otro lado, entonces. Good luck. Porque good luck, señora pretty and awesome. Handsome. Short, tall. Sí, heavy, and low. ¿Cómo se pronuncia? ¿Which one? ¿Cuál, reina? ¿Qué ando? Le ayudo. ¿Which one? Talk. Okay. Talk. Talk. Ajá. Talk. 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 Ahorita talk, le puedo dar una, algo, una herramienta para que lo ocupen. Okay. Vamos a la sala principal. Great talk. Talk, Kerry. Talkative. Talkative. Suena como talkative. Talkative. Como la T se convierte en R. Talk. Ajá, como. Ahorita les digo, ya van a ver qué fácil les va a resultar esta herramienta. Algo que ya conocen. Let's go back to the main room. Alright. Yo no la puedo ir. Ok, time to come back. Did you finish? Algunos les dio problemas el inter, me imagino. Right. You were having issues. Yo tuve problemas con el internet. Oh, ok, Karina. Yes, I can imagine. So, yo también tuve problemas con el inter. Me tuve que salir y and then conectarme come back de mi teléfono. Ajá, yo igual. Really? Bye. Me siempre sacó y luego tuve que volver a entrar. Vaya, cuando estemos trabajando en grupos y de problemas, se han fijado siempre queda alguien en la sala principal, right? Trabajen con sus compañeros, los que quedan por acá en la sala principal. Si no pueden unirse a un grupo, stay here. Number two, otra recomendación, cuando estén en los rooms, en los breakout rooms, hay un botón que dice solicitar ayuda. Bueno, no sé cómo les aparece a ustedes en inglés, español, no sé, pero ustedes pueden llamarme. Si yo estoy visitando otro grupo, no puedo ver a los demás, no escucho a los demás, así que soliciten ayuda y yo llego inmediatamente a su grupo. Yo ni vi el botón. Hay un botón, pueden. Ajá, tell me. Con mi grupo teníamos, bueno, con teníamos una pregunta. What, ajá, what is your question? ¿Es como personalidad o como apariencia? Okay, ¿o ahorita puede funcionar con las dos? Ahorita descubrimos, don't worry. Bien, y la última recomendación, siempre que trabajemos en grupo, traten de compartir a alguien la pantalla, ¿ok? Compartir la imagen que les envío. Es más fácil si yo veo, o estoy guiándome por la imagen, y créanme que es incluso más rápido. La actividad se desarrolla más rápido. But don't worry. Let me go and check right now. Al final les ayudo con pronunciación. Les está, en serio, costando un poquito. Letter D, talkative. Ya les voy a decir cómo pueden practicar pronunciation. Talkative. Ok, so I am going to use red. Vamos a usar el rojo. Color red para los que representan appearance. Ok, let me write it again. Okay, with red, I am going to use this one for
Appearance. Here we go. Okay, which one, class? ¿Cuáles son los de apariencia? Is it pretty, handsome? Pretty, handsome. Okay. Handsome. Okay, we have those three. Okay. How about talkative? Which one? Serious? Oh, serious. Letter I. This one, letter I. Short. No. Ah, sí, eso es lo que le preguntaba yo. Vaya, apariencia, letter I. Él es alguien muy serio. ¿Será de personalidad o apariencia? ¿Qué piensan? Veamos, pues, quiero escucharlos. Personalidad. Personalidad, creo yo, teacher. Fuera de las dos. Sí, yo creo que en las dos. Para mí fuera los dos, porque yo puedo decir, ah, esa persona se ve seria. Y tal vez hablando no sea seria. O tal vez una persona no se ve seria, pero sí hablando con ella, sí es bien seria. O sea, para mí se puede ocupar en ambas. En both, ok. ¿Quién más ha analizado diferente? What else? What else can you tell me? Quiero escucharlos. ¿Quién más? ¿Qué piensan de serious? En nuestro caso, o sea, lo clasificamos como parte de la personalidad. Personality. ¿Quién más? ¿Una tercera opinión, please? También personality. Yo, en mi caso, opino lo mismo que Marina, que para las dos, para personality y appearance. Ok. So, in this case, vaya, en este caso... Este es como enojado. O sea, él se ve enojado. No se puede ocupar mucho como apariencia. Teacher, pero a veces hay personas que parecen serias y no son serias. No lo son, es verdad. Ah, sí. Exacto. In my case, exactly. En mi opinión, sí. Debate. Usaríamos, sí, fíjense, para que, y eso es bueno, por eso les consulto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué piensan para que no olviden eso? In this case, it's about appearance. En este caso, sí es apariencia. She looks teacher, right? Yo estoy en contra por una cuestión. Porque digamos que la cuestión de la apariencia, como dicen los compañeros, es relativa. Pero quiera sí o no, o sea, la personalidad es la intención que uno proyecta, o sea, que uno hace en sí. Entonces uno puede estar en una fiesta y si esa persona, la cualidad que ella tiene, de la personalidad que ella tiene, es ser seria, entonces no es una cuestión de solo de look, sino que también es una cuestión de su forma de ser. Entonces, es la intencionalidad, o sea, lo que contaría para describir parte de lo que es la apariencia de la persona, la personalidad en sí. It's acceptable, me encanta también esa definición, you know? Sí, pero va, bueno, ya digo que entran las dos. Yes, but in this case, porque a veces aparenta ser serio, right? Y eso no me pasó. Exactly, in my case it's the same. En mi caso también, saben, you know, aquí me pueden ver como hablo y todo eso, pero yo puedo ser muy seria, muy en mi caso, I'm really serious. Mi mamá dice que yo tengo, no sé ni por qué, cara de camión chocado. Okay. Se lo juro. Oh, wow. Cuando yo tengo confianza, she's fun. Me callan. So, yes. Vamos a poner. Yo siento, teacher, que ahí es como un arma de defensa personal. Serious. Por eso, desde que, pues sí, de entrada uno no conoce a las personas, o sea, tampoco puede. Pero uno bien serio. Después uno se va soltando, ¿no? Usaría otros adjetivos para alguien enojado. Creo que para mí, por eso les digo. Bueno, pero vamos a ponerlo como ambos. Serious, it's for personality and also for appearance. Pero en mi caso, sí, yo lo usaría más que todo para apariencia. She looks serious. Por ejemplo, quiet. Para mí es como ver a alguien, ah, he's quiet. Puede ser su personalidad nada más. O su apariencia. Bueno, sigamos. Any other? ¿Alguno más de appearance? Short. Ah, ok, funny. Muy bien, short. Tall. Short and tall. ¿Qué más? What else? Heavy. Oh, no. Let me choose a different color. Heavy and thin. Yeah. Okay. Heavy. And thin. Remember, that's the H. Pero funny.
Es una personalidad. Es personality. Vamos a cambiar ahora para personality. So it okay. means, significa entonces que los demás son personality? Yes? Yeah. Okay. Talkative. Ajá. Talkative, friendly, kind, funny, quiet, shy. Those are personality. Right. So we only have 3, 4, 5, 6. Y incluyamos sobre acá serious and shy. Ok, así les quedaron. Alguien que tenga algo diferente, ¿no? Do you have the same? No. Of course. Existen muchos más adjetivos para describir. Of course. Miren. Por supuesto. Of course. Y si cuando se dice she's very silly. Silly. Es como divertido. Yeah, silly is like funny. Silly oh, and okay. funny. Teacher, y annoying, creo que sí. Annoying. Wow. Annoying. Molesto, molesta. She's very annoying. Me molesta. O sea, me molesta su voz, me molesta su forma de ser. Annoying. Y cuando right. comienza, y si nosotros queremos más o menos latinizar esto y las apariencias, por ejemplo, acá son, ah, mira, el mono, la cuestión del peludo o cosas por el estilo. Sí, se puede adaptar. Hay muchos adjetivos, believe me. Oh, sí. Hay tantos adjetivos. Peludo, dicen Haiti. No, okay. Haiti guide. Se puede usar, but you know. Vaya, me preguntaban por la pronunciation. ¿Nos queda cuánto? No, time is over. Siempre clase nos pasamos, pero un minutito más, les robo. Hacemos en pronunciation. Okay. Hacemos unas 2 horas, dicen nada. Ok, no, easy. Tengo que trabajar. Same here. Tengo cositas que adelantar. Vamos a ver. Cuando estén dudando de la pronunciación, ay, teacher, voy a ocupar fácil el translator. Pero miren, les recomiendo usarlo para pronunciación, no para traducir. Please. Se van en a algunas caer. Ocasiones hay otro traductor que es mucho mejor que sí les puede ayudar para traducir las palabras. Yes. Yo lo escucho, yo lo siento muy bueno porque salen los fonemas de cómo se pronuncia. I mean, exactly. En este caso, solo para traducir. Teacher, no sé cómo se pronuncia ahí. Talkative. Easy. Miren acá. Uno. Me da acá el fonema, me da como la forma en que se pronuncia talkative. Talkative. O puedo hacer esto. Talkative. Y talkative. Inmediatamente me dice acá, learn to pronounce. Me enseña a pronunciarlo. Y me lo da incluso más detallado. Otra vez. Talkative. Talkative. Oh, más despacio lo quiero. Talkative. 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 Y me enseña incluso, miren, el video de cómo tienen que moverse mis labios. Okay? Talkative. 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 American pronunciation, incluso podría practicar British pronunciation, pero nosotros estamos aprendiendo American pronunciation, right? Entonces, cuando duden de una palabra, no sé cómo se pronuncia, ¿qué hago entonces? Uso esto, uso el traductor, right? Y si se puede usar. Y si no tengo acceso a internet, entonces busco la raíz de la, como usted me dijo, la raíz de la, del verbo. Yes, incluso hay unos diccionarios fonéticos, incluso que me enseñan la forma en que lo leo, para que no sé cómo se pronuncia, lo leo literal. Yo creo que tengo uno, ahí lo voy a buscar. Okay, so, era una idea para que practiquen pronunciation, okay? Okay. So, class, it was a very nice class. Nos vemos cuando, mañana, ¿verdad? No, lunes. Not teacher, this no, not tomorrow. my rest day. Yes, right. Same here. I don't teach tomorrow. Mañana también es mi día free, my free day. So, Monday, please complete the exercises from section number 3.
the midterm exam también. Y vamos a continuar un Monday, ¿ok? Thank you, class, for coming. Bye. 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 See you, bye, guys. Bye. Good night to you. Ajá, ¿qué me dijo? ¿Por ahí alguien? No, que cuando será revisada la sección 3. Mañana en la mañana. Ah, ok. Tengo tiempo todavía. Tengo tiempo. Así que vayan a completarla ahorita. No, ya lo completé, pero que ya saben. Ok. Bye, class. Have a good night. Goodbye to you. See you on Monday. Yeah, see you on Monday. Have a nice weekend. Bye bye. Arrivederci. Goodbye. Ciao.